compromiso de tener relaciones duraderas con los clientes, porque lo que yo estoy viendo en general con todos los clientes que tiene Macan y todos los clientes que tiene MRM y también Future Brand, aunque sea un approach diferente por el tema de la consultoría de marca, así como Craft, es relaciones muy duraderas, pero porque están basadas en insight, que tienen una vinculación con una verdad del cliente, que es el claim de Macan, el Truth Well Told. Y cuando lo comparo con otras agencias, sí es cierto que esa perdurabilidad de la plataforma anclada en un dato o una formación meramente estratégica y luego vinculado a esa creatividad, en función del momento, en función del brief que tengas que resolver, en función de la audiencia, pero siempre muy sólido y muy robusto ese planteamiento base. Para mí es un valor diferencial que, te lo digo de corazón, no lo he visto en el offering de otras agencias, teniendo en cuenta que siempre he estado en agencia y no en cliente, pero igual un cliente te podría decir o challengear esto. Bueno, pues contamos con una representación del Grupo Macan MRM, están aquí con todos nosotros en el Festival de Cannes, un año más, en nuestro 25 aniversario, si el viento nos lo permite, y además celebrando que todos los años es importante ganar algún león, oro, plata o bronce, y este año por lo menos ustedes ya llevan un bronce y una plata. Así que enhorabuena por todo ello, Lucía Angulo, la máxima representante del Grupo Macan aquí en España, Félix del Valle, otro reconocido y conocido de los creativos como director general creativo de MRM, Emiliano González de Pietri, que es un clásico ya, porque ya nos hemos hecho unas cuantas, se las enseñan a los amigos, las fotos de aquí en el programa de la publicidad. Me ha gustado el clásico. Y bienvenido y muchas gracias, y sobre todo enhorabuena en la parte que le toca, porque usted, ya hemos estado varias veces defendiendo la pieza de Mafra y este año cae al menos un león en plata, sí. Así que enhorabuena. Ha aterrizado y empieza ya la parte de los leones, si son bonitos o no los colores, si tenemos muchos, pocos. ¿Cómo está de contenta este año? ¿Cómo quieren estar en esta foto? Personalmente estoy muy contenta, pero sobre todo por el equipo. Yo llevo 3 meses en la agencia y por lo tanto no formé parte del principio, pero formar parte de la celebración me parece un éxito, tener muchísima suerte con clientes tan complejos como con los clientes que hemos ganado, y sobre todo por el equipo, porque de verdad que están en España, no sabes cómo, de contentos. Así que nada, muy bien. Bueno, se trae usted aquí a dos expertos internacionales, uno que ha pasado por media Latinoamérica, aparte de Contrapunto, etcétera, y otro Grey que también se ha pasado dando vueltas por el mundo hasta llegar a Macan, así que la visión que ellos tienen es muy importante a la hora de analizar qué Macan pueden ofrecer, en qué fase están ustedes del MRM y del Macan que les gustaría ofrecer. Bueno, pues estamos en una fase muy buena, porque la llegada de Lucía ha sido un revulsivo, la verdad. La expresión como el elefante en cacharrería aplica perfectamente a Lucía. Ha entrado con un nivel de energía y de espíritu de mejora y reforma espectacular, y se van a ver los resultados muy pronto. Con lo cual, creo que estamos entrando en una etapa, y Félix, no sé si estará de acuerdo, que a mí me resulta apasionante y muy, o sea, me siento muy optimista, vamos. Y obviamente este león es un... Bueno, estos leones son como un, ¿no?, como una señal de que arrancamos una buena fase, yo creo. Sí. Y se nos olvidó decir que Lucía Angulo no viene de cualquier sitio, viene nada menos que de Shackleton, Accenture y de un largo etcétera de agencias por las que ha ido uniendo su conocimiento de la creatividad y de las agencias con el de la consultoría y demás, que no sabemos en qué fase está o no de integración en el Grupo Macan, que sí tiene áreas de consultoría. Sí, sobre todo, pues mira, es una suerte también que tengamos la charla con MRM y con el máximo responsable creativo, porque en MRM toda la parte de cómo usamos el dato para intentar mejorar la experiencia omnicanal del cliente en cualquier commerce, y en esa parte de experiencia de consultoría no solo incluye un tema de CRM, no solo incluye un tema de loyalty, sino que va muchísimo más allá, con el tema de retail media y con el tema de intentar conocer al usuario para utilizar todos los touchpoints. Pero en cualquier caso, la intención tiene mucho más que ver con la integración y con crear plataformas duraderas de relación con los clientes, y que todo ese full funnel action esté pues integrado con el equipo de Félix, con el equipo de Emiliano, con el equipo de estrategia, de cuentas, de data, de audiencias. O sea, que yo creo que estaba muy avanzado. Yo puedo traer una visión por haber aprendido la parte más de estrategia y del creative business vinculado a la consultoría, pero estaba bastante avanzado. Ahí yo creo que tú puedes decir más cosas, Félix. Bueno, Jesús, lo primero, felicidades por estos 25 años. Estamos muy jóvenes. Y gracias por el trabajo que has ido haciendo, y gracias también por
por siempre escucharnos y estar atento de nosotros. Por nuestro lado, pues oye, que te digan, esto ya no es novedad, ya lo sabíamos que habíamos llevado un bronce, una campaña para Alegra, nosotros como agencia global de la marca, que ganamos recientemente y colaborando con MRM Chile y con Macan en Bogotá. Entonces, pues bueno, pues un año más estamos aquí hablando y contentos con el resultado. Y lo importante, pues tener clientes que realmente quieren llevar la comunicación más allá y que nos consideran compañeros, parte de un, hoy por ejemplo estamos hablando, parte de un equipo, todos juntos con un mismo objetivo, de tener esa relación con los clientes, de ir más allá con las, no solo con las campañas, sino con todos los puntos de comunicación, para no solo dar mensajes relevantes, sino apoyarnos y generar ventas y más, que las marcas sean más queridas y más consideradas en todo momento. Siempre le pregunto cuál es el secreto, porque MRM es una de las agencias más grandes de España, con más personal, pero porque tienen que hacer una labor seguramente de las más duras dentro del sector, que tienen que saber un poco de todo, ¿no? Sí, sí, yo creo que MRM es como una agencia, como lo ves, y todos los años también hablamos de esto, completa, tocamos todas las disciplinas y queremos ser, o sea, nuestro objetivo es a partir de todos los puntos, desde tecnología, dato, una estrategia apoyada en el dato y obviamente una creatividad que te lleve las campañas más allá, ser los mejores partners para nuestros clientes, estén donde estén. Uh-huh. Estén tanto en el mercado local como en el mercado global, como por ejemplo en el caso de Sanofi. Entonces, secreto, yo invito a quien quiera conocer el secreto que marque una reunión con nosotros. Y hacemos una pequeña presentación para enseñarles el secreto de cómo podemos llevar las cosas allá. Yo soy un cliente y digo, para mí todas las agencias son iguales. O bien me las dan alineada a mi grupo, o bien me parecen todas que me venden lo mismo, muy bien, muy bien, muy bien, pero yo no sé cuál es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia de Macan con el resto? Que no sea una obviedad, sino algo en el que uno sabe que arrolla. Yo creo que en Macan tenemos una combinación de know-how local y global, que creo que es un pequeño superpoder que tenemos en la agencia. Sí. Y añadiría otro a esa parte de que efectivamente, más viniendo de donde vengo, con la experiencia tanto de una agencia independiente como de luego un grupo internacional, ese know-how global, pero también el compromiso de tener relaciones duraderas con los clientes, porque lo que yo estoy viendo en general con todos los clientes que tiene Macan y todos los clientes que tiene MRM y también Future Brand, aunque sea un approach diferente por el tema de la consultoría de marca, así como Kraft, es relaciones muy duraderas, pero porque están basadas en insight, que tienen una vinculación con una verdad del cliente, que es el claim de Macan, el truth well told, y cuando lo comparo con otras agencias, sí es cierto que esa perdurabilidad de la plataforma anclada en un dato o una formación meramente estratégica y luego vinculado a esa creatividad, en función del momento, en función del brief que tengas que resolver, en función de la audiencia, pero siempre muy sólido y muy robusto ese planteamiento base. Para mí es un valor diferencial que, te lo digo de corazón, no lo he visto en el offering de otras agencias, teniendo en cuenta que siempre he estado en agencia y no en cliente, pero igual un cliente te podría decir o challengear esto. Es un punto muy, muy importante y muy relevante con la noticia que tenemos de cómo hemos ganado este año con Mapfre, que es un cliente de 26 años en la agencia. Es el primer león que gana la marca y curiosamente la idea con la que hemos ganado, Life Insurance, es una de las ideas que presentamos en el concurso de defensa hace 2 años, en el que conseguimos renovar la relación con Mapfre, ¿no? Y es ese nivel de compenetración y confianza que logras con un cliente cuando ya puedes contarle y presentarle ideas que son muy difíciles de imaginar, que no son un spot de 45 segundos, de 30, de 20, donde hay un salto un poco al vacío del cliente y decir, bueno, ¿pero tenéis alguna referencia de algo que se ha hecho? Pues la verdad que no, lo cual es una buena señal, ¿no? Y así lo ha reconocido el jurado, ¿no? Con lo cual, esas relaciones largas, ver que fructifican a este nivel en Cannes, es como un poco el sello final, ¿no? Si se quiere, ¿no? Bueno, vemos que España parece que va a mantener un número de leones parecido al de otras ediciones, como mínimo, no sabemos si algo más, pero ya tenemos varios grandes premios, es decir, que eso implica que a nivel de red España empieza a tener una interlocución mayor, no sé si luego sus cuarteles generales globales lo entienden así,
pero igual que Argentina en su momento ganó una interlocución mayor porque ganaba como país, España seguir manteniéndose en un lugar privilegiado. Hay alguna agencia que tenía 16 premios o 17 este año, otras que tuvieron esos premios. ¿Cómo lo viven ustedes a la hora de interlocutar con los jefes? Es decir, somos de España, ¿sirve de algo, ayuda en algo? Obviamente, o sea, que decir, nosotros formamos parte de Macan, hay una serie de mecanismos regionales y globales diseñados para fortalecer y apoyar la excelencia creativa, y uno tiene que estar a ese nivel, tiene que estar a ese nivel de exigencia, poniendo proyectos encima de la mesa de calidad global, ¿no? Y luego también, cuando ya consigues un cierto nivel de interlocución, te conviertes también en un agente de excelencia creativa para la red. En mi caso, por ejemplo, este año ya he ayudado con varios de los proyectos más punteros de la red en Latinoamérica, con Lima, con Buenos Aires, con Bogotá. Justamente hoy hemos terminado de hacer la presentación de Titanium, de Gift Card of Life, de Macan Lima. Entonces eso es señal de que efectivamente la influencia de lo que llaman dentro de la red a España como un flagship office, ¿no? Una oficina estandarte de la red, pues que se mantenga así y crezca si se quiere, ¿no? Bueno, vienen de ganar ustedes un gran premio, en este caso con una campaña que ya lo ganó el año pasado, como era el tema de los ucranianos, de ayudar a... La Mastercard. La de Mastercard, efectivamente. Sí. Es versión B o versión 2, ¿no? Sí, el segundo año. Me apasiona esa campaña porque es un uso súper inteligente del dato, donde ves que puede cambiar las vías para mejor. Uh-huh. Y aquí lo que ves es que juntan negocios dependiendo de cómo pueden hacerse ese match perfecto para ayudarse unos a otros y a generar más ventas. Uh-huh. Y para que polacos y ucranianos entiendan ese punto uh-huh. de colaboración más allá, en el segundo paso, que es la vida, y con algo Mastercard tiene todo que ver. Entonces es como cuando ves una campaña así con una solidez y ves que en un segundo año vuelve con la misma fuerza, incluso con más fuerza, y como aprovecha esos puntos de data, es algo, pues oye, que para mí es una de las campañas, uh-huh. a mí me llamó la atención ya en su momento, y es una de las campañas que de esas que me gustaría, sabes, que cuando las ves dices tú, me gustaría haber hecho. Sí. También la enhorabuena aquí a todo el equipo. Les hago una reflexión y ustedes me dicen lo que quieran al respecto. En este caso, aquí el Festival de Cannes suprimió Branded Content para dividirlo en Entertainment, en varias categorías. Music. Ha llegado C. Tangana y se ha llevado, como quien dice, como dirían sus colegas latinoamericanos, se ha llevado 3 oros. Y fue la primera agencia de la historia a la que un cliente le tiró los tejos en directo en el CDC diciéndole: quiero trabajar con vosotros, que fue Eva Pavo. ¿Cómo se consigue eso? Hay que ser muy sexy para conseguir algo así. Le preguntó, le dijo a alguien del público, en este caso a C. Tangana, le dijo: pero si no sois ni agencia ni nada, dijo, pues si me llaman a mí y a ti no, háztelo ver. Tal cual. Es decir, que ese punto de refrescar todo el sector, ¿dónde está? ¿Está camino de revolucionarlo todo? Sí, no. De hecho, no tenían ni claim de cierre final en la campaña. O sea, decían que la campaña era el claim. Bueno, son cosas que suenan a chino. Yo creo que te abre a un mundo de más colaboraciones y ver cómo está, cómo se agarra la gente en la cultura popular. O sea, cómo una campaña así es relevante y toca a la gente. A todos los públicos, o sea, pero además, y tú ves también, vamos a decir, de Tangana, de Líder Spain. O sea, es una persona. Es un artista, es una persona relevante. Ellos tocan unos códigos de comunicación muy interesantes, totalmente actuales. Tocan a la gente y obviamente están explorando sus pasiones. Están explorando cómo es el fútbol en este caso, y están explorando pasiones como puede ser la de colaboración. Yo creo que ellos colaboran con clientes y seguramente también colaboren con agencias. Pero bueno, es el negocio de ellos. Bienvenidos, yo de mi lado, bienvenidos. Y cuantas más fuentes de inspiración y más... y más competencia ya siempre es bueno para las ideas y para el resultado final. Yo quería, desde el punto de vista de business, además es súper interesante que haya ese tipo de nuevos players en la industria. Nosotros tenemos Craft dentro del grupo. A mí me parece que ese briefing o esa iniciativa podría haber también surgido. Por lo tanto, yo me lo pongo como un to-do. El otro día lo hablaba con Lucas Rodríguez porque me decía, parece lo más interesante, nuestro nuevo Chief Strategy Officer, que tengamos dentro de la agencia la capacidad de poder hacer lo que acaba de hacer Little Spain. Tenemos un craft, pongámoslo como un to-do. Por lo tanto, a mí al revés. A mí lo que hace es que me provoca y que me hace pensar que por qué nosotros no lo hemos hecho. Es bueno que nos pasen estas cosas para removernos un poco, y creo que encima nosotros tenemos ahí un asset que no todas las agencias o los grupos lo tienen, y lo cojo como algo de hay que hacerlo. Y, uh-huh. y tenemos que empezar ese tipo de colaboraciones, como decías tú, y empezar a pensar en cómo conectar con la gente independientemente del medio.
Ojo, que ellos decían en la entrevista que han pasado con nosotros, que si, no sé si al final el equipo nos la pasará también para que la oigan el público, pero ellos dicen, estábamos aterrorizados porque no les llegaba el dinero, se les había disparado todo y bueno, al final lo rentabilizaron. También se ha hablado en El Sol que el miedo, lo decía Gastón Biggio, el miedo, si algo no te da miedo, lo decía Dan Biden también, que si algo no te da miedo es que no estás funcionando. Entonces, ¿ese nivel de riesgo se puede asumir o es muy bonito contarlo, pero es imposible? Te la juegas. O sea, nosotros no la jugamos con Mapfre. Poner body cams y cámaras a tantos trabajadores de Mapfre a lo largo y ancho de la península ibérica y que todo funcionara técnicamente y que eso, digamos, estuviera a la altura de las expectativas de lo que habíamos escrito en nuestros guioncitos de Microsoft Word y que eso de verdad tomara la forma que le habíamos contado al cliente, siempre hay un porcentaje de posibilidades de que se te caiga un poco el castillo de naipes. Siempre vamos un poquito, a veces con algunos proyectos, sobre todo cuando son proyectos distintos que juegan por sus propias reglas. Siempre vamos con un poquito con un pie en el abismo, es parte de la salsa de esta profesión. En el caso de Lidl Spain, le ha mandado un buen recado al mercado español, la verdad. Es un recado de que no aceptan las reglas de juego del mercado, que ellos juegan con las suyas y lo hacen con un nivel de craft y de maestría en la ejecución que solo nos queda quitarnos el sombrero y aplaudirles. ¿Es el momento de romper esas reglas? Bueno, desde a Lidl Spain les ha funcionado, basta ver cómo les está yendo aquí y es de verdad refrescante, inspirador y como españoles tenemos que celebrar que hay gente de ese nivel de talento y visión en nuestro país. Y sí. Añadiría ahí, perdona, lo del tema de la duración, que nosotros siempre sufrimos con todos los clientes, con los presupuestos, las duraciones. Fijaros qué campaña, cómo ha conectado con la gente, mirar la duración que tiene, mirar la exposición que ha tenido en los medios digitales. O sea, no siempre tenemos que estar mirando esa parte de cuánto dura la pieza, sino cómo quiero conectar con la gente, cuáles son los medios y eso que hablábamos de ese mensaje, esa potencia musical, ese nivel de craft, tanto en la parte de la producción audio como de la producción visual. A mí me parece que también todos tenemos que aprender de que los códigos de comunicación han cambiado. Las reglas sobre duraciones, esos estudios que a partir del segundo 29 el consumidor pierde atención. De verdad, ya no podemos seguir limitándonos con estas cosas cuando venimos acá y vemos a Lidl Spain triunfar con esa pieza absolutamente arrebatadora, ¿no? Bueno, nos encontramos con piezas singulares como Beat Marina Nieto, sí, que ha roto también con un gran premio, sí, sorprendente, para una pieza que el propio presidente jurado la considera singular y humana, sí, pero en un lenguaje universal que la han entendido todo el mundo de jurado con una señora de Galicia. Yo creo que estamos en un momento que la autenticidad es más importante que nunca. Estamos en un momento de inteligencia artificial, de GenAI, estamos hablando de todo esto y ¿qué romper las reglas en este caso? Pues llegar con un mensaje humano, llegar con esta señora, llegar con Marina. Llegar con Marina Prieto y hablar de su vida, mostrar cómo es la relevancia y lo importante que es el medio de la cercanía. Desde aquí, o sea, enhorabuena a todo el equipo de Ivy porque es una idea. Yo en el momento que la vi me pareció muy, muy bonita, muy interesante, pero llegas a un punto que abraza a todos los países, se entiende en todos los sitios y tiene algo que a todos nos gusta. Y terminamos, pero quiero hacer una reflexión con lo que decía Raúl Forero en El Sol y también lo ha vuelto a repetir aquí en estos micrófonos ayer o anteayer. Tiene un buen año, Raúl. Correcto, sí, cuando ha dicho que la mitad del premio es el caso, o más de la mitad del premio es el caso, y aquí tenemos un especialista que no solo pone el caso, sino que pone la voz. Sí. Y que yo un día, como gente de radio, de repente con la voz digo, pero si es la suya. Sí. Un poco talismán. Completamente. Sí, o sea, es anecdótico lo de la voz, obviamente, pero es verdad que cuando tú estás involucrado en un proyecto y lo has vivido de cero, cuando tú lees ese texto y explicas ciertos detalles de la idea, lo haces con un nivel de entendimiento de la idea y un nivel de pasión que me acuerdo que hace poco me decía Mar Frutos, me decía, es que sobre otro caso que hice hace un año, es que se te notaba cabreado en la locución, porque era un caso sobre sostenibilidad, sobre las petroleras y tal. Y creo que si consigues transmitir ese nivel de pasión y tienes una dicción que no sea demasiado terrible, yo tengo mis momentos, es mejor. Aunque el jurado sienta que es un poco amateur esa locución, da igual si consigue transmitir pasión, ¿no?
Esto parece una reflexión de Garci, me refiero a este grupo de amigos que tenemos aquí, pero lo que sí quiero contarles es otra anécdota sorprendente. Resulta que ese gran premio lo han hecho unos becarios. ¿Qué les parece? Pues me encanta bueno, y, no, y es... No becarios del todo, pero de, sí, de los recién llegados. Bueno, me encanta y es un símbolo de la labor de un líder creativo como Pancho Casís, que es, creo, una inspiración, que contrata mucho talento joven, lo forma mucho, es un creativo que realmente genera escuela. Y que David haya llegado este año con el cuerpo de trabajo con el que han llegado, el nivel con el que han llegado, es la prueba irrefutable de que hay una labor de cantera. Es prácticamente como la Masía en versión publicidad lo que ha montado Pancho Casís, y es algo que admiro profundamente. Tenemos que acabar, pero solamente alguna última reflexión de todo esto que hemos dicho, algo que les gustaría contar. En este Cannes que ya está cerrándose, el 24. Yo creo que es lo de siempre, o sea, de mi lado, de agradecer el apoyo que tenemos de los clientes, o sea, para llevar las ideas más allá, para creer y luego hacer las cosas, porque las ideas en el papel están muy bien, pero luego hay que dar ese salto, ese abismo que hablábamos, ¿no? Y llegar y creer para hacer las cosas. Entonces, de aquí, pues oye, a toda la gente que ha estado colaborando en nuestro caso con Alegra, tanto los equipos de Leo, de Andrés, de Chile, tanto como al cliente, como a Silvain, a Fran, a Diana, a Alberto, dar las gracias y que seguimos para el próximo año. Lo ha dicho Lucía Angulo, lo han dicho los tres, van a romper las reglas, o sea, todo lo que ustedes conocían de Macán ya no vale, así que más vale que esa cita que decían la tomen en serio, porque yo me aburro mucho de ir siempre lo mismo, a lo mejor tienen algo que contar. Así que muchas gracias a los tres y hasta gracias siempre. Gracias.